Carlos Areiza. Él es percusionista, pero se ha especializado con su grupo Areiza es Percusión en el xilófono y el vibráfono también. Carlos, bienvenido a este programa y gracias por acompañarnos. Carmenza, buenas tardes. Muy contento de estar en tu programa el día de hoy. Realmente pues estoy feliz de que podamos compartir un buen rato. Una de las motivaciones que tuve para hacer esta entrevista contigo y con Byron Sánchez Cuarteto es pues la novedad de que nos van a llevar, digamos, un concierto en vivo el miércoles 24 de marzo a las 8 p.m. en Casa Teatro del Poblado. Según entiendo, el aforo es para 42 personas, la boletería está a 30 mil. Cuéntame, ¿cuándo surgió la idea de hacer este concierto fusión entre tú y Byron Sánchez? Bueno, la idea surgió porque nosotros el año pasado tocamos un fin de semana antes de que se cerrara todo. Tuvimos la oportunidad de estar en el Oriente haciendo un concierto en un colegio y ya pues pasó la pandemia, lo que todos sabemos, se cerró todo. Entonces siempre estuvimos en contacto, ¿cierto? Con Byron nos une una gran amistad y este año al volver ya tuvimos la oportunidad de realizar el primer concierto en un café que se llama Converso. Ya realizamos un concierto a dúo y surgió la idea de realizar un concierto porque estamos muy contentos de poder volver a tocar, de poder estar otra vez en el ruedo y realmente nuestro alimento es el público, ¿cierto? Entonces estamos muy contentos de que podamos tocar con público. Vamos a traer cosas nuevas, vamos a hacer proyecciones acerca de este concierto. Entonces, realmente estamos muy contentos. Esa es la palabra que define este concierto. Felicidad, esperanza, desde todos los puntos de vista, de invitar un niño al escenario, de unirnos dos agrupaciones, Byron Sánchez Cuarteto y Carlos Areiza. Realmente, pues aprovecho para invitarlos a todos, creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora. Carlos, y hablemos de los temas y el repertorio que van a hacer ese día. Lo que se van a encontrar en el concierto ese día va a ser la propuesta de Byron Sánchez y la propuesta de Carlos Areiza. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fusión, ¿cierto? En la mitad del concierto vamos a estar tocando juntos. Entonces, es algo muy, muy, muy bueno porque Carmenza, a los músicos realmente nos encanta es fusionarnos, ¿cierto? O sea, claro, tocar juntos, inventarnos nuevos formatos. El formato de Byron Sánchez está conformado por batería, bajo, guitarra y saxofón y va a sonar diferente este día porque va a tener el ingrediente del vibráfono. Un tema, Carlos, ¿podemos compartir algún fragmento musical? Claro que sí, Carmenza. Thank you.